Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con la primera semifinal entre Borja Golán y Iván Pérez. Y tengo conmigo a Abel Martín para comentar el partido. Buenas tardes, Jorge. Bueno, tenemos la primera semi. Vamos a poner un poco en antecedentes. Borja ha jugado en cuartos de final, si no me equivoco, con Aarón. Álvaro Martín. Digo, perdón, Álvaro Martín. Perdón. Con Álvaro Martín. Bueno, creo que ha tenido un partido más o menos cómodo. El que sí que ha tenido un partido más complicado ha sido Iván, que ha jugado con Javier Martín. En un partido que es, en principio, todo el mundo veía favorito quizás a Iván. Pero han ido al quinto 11-9. Partido muy duro, rallies muy largos y Javi se ha agarrado excepcionalmente bien. Ha sido muy buen partido. Se ha cumplido la maldición del partido que dejas para la pista 1 sin streaming. Es así, todos los años hay uno, ¿verdad? Todos sí. Los años tenemos un partido que comentar que no ha salido en el streaming por desgracia, pero bueno, nunca lo sabes. Nunca sabes cómo va a ir. Entonces, bueno. A priori, decir que Borja es favorito. Pero bueno, Iván viene de hacer un resultado, un cuarto puesto en el europeo. Y yo creo que viene muy enchufado. Sí que es verdad que se le ha complicado un poco el partido de antes, pero bueno, viene con mucho ritmo y con ganas de hacer algo grande. No sé cómo será este partido. ¿Tú cómo lo ves? Pues tengo curiosidad porque al final Borja Héctor. ¿Decías, tienes curiosidad? Es que de repente sale el altavoz. Porque, bueno, Borja es muy bueno tácticamente y quiero ver cómo es capaz Iván de llevar el dominio táctico de Borja. Sí, como decimos siempre, tácticamente Borja juega perfecto. O sea, y yo creo que a medida que se va acabando, digamos, se va acabando su carrera, que siempre decimos que igual quizás esta sea la última temporada que juegue. Yo le estoy viendo estos últimos años jugando, por lo menos tácticamente, perfecto. Sí, sí, es. Esta mañana cuando le íbamos a jugar lo comentábamos, el tema del bows, los globos, cómo aguanta el golpe. Sí, es capaz de bajar, subir el ritmo a su antojo, depende de con quién juegue. Es una maravilla. Bueno, tenemos ante Borja un tío como Iván que, si no comete muchos errores, porque sí que es verdad que lo que le he visto en el partido con Javier, ha cometido más errores de la cuenta y no es lo normal. Buen punto ahora. Y además, Iván ha crecido mucho como jugador estos últimos años, porque siempre ha sido muy rápido, un físico muy potente, pero cada vez hace más cosas con la bola, aguanta mejor el golpe. Ya es otro tema. Sí, además es que en esta pista es importante el tema de lo que dices tú, el aguantar el golpe, el buscar un poco el engaño, porque delante con la dejada, con el boost, no haces tanto daño, la bola sale mucho. Lo hablaba antes con Víctor Reguera y creo que donde más daño quizás podemos hacer, se puede hacer, es quizás atrás, con un buen paralelo, un buen cruzado, la bola agarra bastante las laterales y se hace más daño ahí que llevándolo adelante. Sí. Se nota que las laterales de la pista 2 son más nuevas y agarran más. Sí, 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 sí. Bueno, 1-2 para Iván. Como siempre, Borja muy serio en los partidos. Da igual con quién juegue. Sí.
es siempre muy metódico, muy profesional y cada partido se lo toma muy en serio. Por eso es quien es, desde sí, luego. Sí, desde luego. No se llega a donde está Borja sin ser muy profesional. Bueno, un led. También aquí se va a poner un poco a prueba el físico de Iván, sobre todo el tema de la recuperación. Al final el partido con Javier Márquez. Sí, no sé cuánto ha durado, ¿sabes? ¿Lo has visto anotado? 75 minutos. Bueno, no ha estado mal. Sobre todo, más que nada, por el margen de recuperación, que bueno, solo tiene ahí unas horas. Bueno, siempre hablamos del tema de la edad, ¿no? No tiene nada que ver que le pase a Borja o que le pase a Iván, porque al final... La diferencia que son quizás 15 años, 16, pues no recupera igual. Ya lo vimos en aquel Campeonato de España en Cuenca, que Borja jugó una semifinal, creo que de lo mejor que hemos visto, o yo lo recuerdo. Yo desde luego es el mejor partido que he visto en directo y tengo dudas de si ha habido algún partido mejor que ese. Sí, hasta el momento fue el partido más largo, creo que había sido el récord de... El partido más largo, decían, y luego, por supuesto, fue el partido épico, que es lo que hablamos, que pagó ese esfuerzo al día siguiente al jugar con Edmond, y Edmond venía, entre comillas, más fresco y se llevó el torneo. Es que en este caso fueron casi 2 horas y media de partido. Claro, y acabaron cerca de las 12, quizás eran... Sí, además fue un ritmo descomunal. Claro, al final lo piensas y te solo tiene 12 horas, con la noche de por medio, no da tiempo a recuperar del todo. Muy duro. Muy complicado. Además, con todo el trabajo que conlleva recuperar bien un partido. Lo comentaba... Vamos a hablar una vez más de tenis. Bien. Alexander Zverev en el Open de Madrid se quejaba de que en las semis... jugó las semifinales Carlos Alcaraz, creo que ganó a Djokovic. Sí. Y Zverev, no sé con quién jugó la semi, pero hicieron semifinal de chicos, final de chicas, semifinal de chicos. Entonces era mucha diferencia de horas. Claro, entre un partido de chicos y otro. Entre una semi y otra. Y claro, él lo decía, al final pues ellos hacen una vuelta a la calma, un trabajo con el fisio, un total, que se había ido a la cama a las 3 o las 4 de la mañana. Fíjate. No, y de hecho hubo, ahora que dices lo de Zverev, no le estaba funcionando bien el segundo saque. Sí. Y el tío se quedó después de, pidió el estadio Manolo Santana para entrenar durante media hora, tres cuartos, ese segundo saque. Al final vemos pues eso, lo profesional que es la gente que en estos deportes que quieres mejorar algo y el mismo día del torneo lo quieres practicar. Pero sí, bueno, el tema de la recuperación es lo que hablabas. Claro, nosotros nos quedamos con nuestro tema de jugador amateur, que juegas tu partido, estiras 10-15 minutos y al día siguiente, bueno, pues estás un poco cansado. Pero claro, el extremo al que jugadores como Iván, Borja y Iker Pascal llevan su cuerpo, no te vale sí, con estirar 15 minutos y irte a dormir. Eso es, y además sí que es verdad que ellos se supone que están preparados para ello. Pero el estrés es tan grande que bueno, que la recuperación requiere más tiempo del que tienen. A ver, tienen cuerpos más preparados, por supuesto, pero también hacen esfuerzos mucho mayores. Bueno, bola de fortuna para Borja. En mi opinión, un buen cruzado que bota en el nick. Bueno. Sí. Esa bola, desde luego, va ahí. Sí. Se pide perdón, es un perdón... Un poco de, bueno, chico, es lo que hay. Bueno, vemos a Borja relativamente cómodo, no le está haciendo mucho daño. Sí,
sí, empezó bien Iván llevando un poco la iniciativa a los dos primeros puntos, pero es que con Borja es muy difícil llevar la iniciativa. Sí. La dinámica del partido es un poco la que vemos. Borja dominando. Fallo. Borja dominando y van corriendo y cogiendo muchas bolas. Sí. Esa yo creo que es la dinámica que se espera. Pero desde luego que Iván, si quiere hacer algo, tiene que pasar por tratar lo que dices tú de dominar. A ver, yo creo que Iván se puede permitir correr más que Borja, pero eso, le tienes que hacer sufrir, aunque tú al ser más joven te puedas permitir sufrir más, pero le tienes que hacer daño. Buena bola ahora de Iván, ¿eh? Muy bien. Sí. Tenemos resultado 5-4. No, 5 iguales. Sí, 5 iguales, me dice. Y luego es muy importante también el que no se amilane Iván, que quiero decir que al final los galones de Borja siempre lo decimos, ¿no? Sí. La imponencia de jugar contra Borja, pues siempre pesa mucho, ¿no? Hombre, cuando juegas con alguien que tiene 17 campeonatos de España y que ya no me acuerdo durante cuantísimos años no le ha ganado nadie, es que entra a la pista con una aura de invencibilidad que... Sí, es como Jahangir, ¿no? Cuando estuvo 555 partidos, ¿no? Sin perder. Pensaban que iba a ser invencible. Eso es, y planteate que a día de hoy, después de todos estos años, a Borja solo le han ganado Iker, Edmond y Bernat. Sí, es verdad. Y si no recuerdo mal, creo que con Bernat no estaba bien Borja. Quiero decir, que tenía molestias físicas y demás. Sí. Que no es excusa, desde luego. Desde luego, yo el partido lo vi, Bernat jugó increíblemente bien y su mérito tiene, pero sí que es verdad que le han ganado tres tíos. Sí, además, bueno, en 18 años. Iker sí que le ha conseguido ganar varias veces y ha tenido unos resultados más consistentes contra Borja, pero creo que Bernat y Edmond le han ganado una vez cada uno. Una vez, sí. Una vez y quiero recordar que lo he comentado antes con Víctor, increíble el campeonato de España que jugó Borja en Santiago. Bueno. Sí que es verdad que es en su casa, que tuvo muy buen cuadro, pero jugó una final impecable con Iker. O sea, no hubo opciones. No. Y muy, vamos, o sea, con mucho mérito. Con 39 años, jugar con alguien con más ranking que tú, más joven, y ser capaz de ganar una final 3-0 es una demostración de lo que es Borja. Sí, sí. Un completo genio del squash. Sí que es verdad que era el torneo, ¿no? Era el torneo que él quizás más ganas hubiera tenido de ganar, ¿no? Aparte de que sabe que le quedan, que las oportunidades son cada vez menores, jugar en su casa y aprovechar un buen cuadro que lo tuvo y demás, yo creo que, vamos, le enchufó para ganar el torneo. Sí, pero yo creo que aún así todos dábamos por favorito a Iker. Sí, 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 sí. Además, desde luego. Ya habiendo ganado Iker dos campeonatos de España, ya habiendo ganado a Borja las últimas veces, una demostración de que él ha seguido creyendo todo este tiempo, sí, que sí, lo sí. Podía hacer, tremenda. Y bueno, luego todo el trabajo del que lo ha acompañado. Sí, porque ya lo que dices tú, ya cuando no has sido tantos años favorito y de repente ya no lo eres, yo creo que en parte a Borja igual le quita algo de presión. O sea, puede ser. Llegas a un torneo que sí, bueno, la presión de jugar en casa quizás, eso sí que es verdad que juegas en casa y siempre quieres hacerlo mejor, pero ya eran dos años sin ser el favorito, sí, es la realidad. Eso es. Sí, de hecho lleva tres años sin ganarlo porque lleva dos Iker y uno vez nunca lo habían ganado. Ha dado punto. Sí. ¿Tú qué opinas? Yo estaría más por el led que por el stroke. Yo para mí es led por seguridad. Yo creo que ni siquiera está encima de... No está en el armado. De hecho, Borja ha exagerado el armado y ni le ha tocado. Creo que es un poco generoso por parte del árbitro. Tampoco sé si en este caso exagerado, porque Borja, la verdad que arma mucho. Además da los dientes, sí. Más es increíble, siempre llega bien armado.
Sí, lo comentábamos antes también en el partido de Pascal con Nilo, que lo bien que llega siempre Pascal colocado a los... a todos los golpes. O sea, no le ves llegar desequilibrado, ni mal armado, ni... Pues yo creo que en parte también le pasa a Borja. Se buena. Creo. Yo la he visto buena, sí. Se buena. Por cierto, grandísimo Bowles ese de Iván. Sí. No sé si se puede apreciar tanto como lo estamos apreciando nosotros, pero Borja tiene la camiseta totalmente empapada ya. Empapada, sí. En el primer juego. Qué buena dejada de Borja ahora mismo. Muy buena. Se queja de dos botes. Perdón, de baja, ¿no era? Sí, yo creo que comentaba que podía haber sido bajo el Bowes. Yo me ha parecido un Bowes impecable, muy bien. El problema que luego encima aquí no suena, la chapa sí. Casi. Pero no, en este caso yo creo que ha sido bueno. Te tienes que guiar un poco más por sensaciones. Sí, que... porque lo veas visualmente que se vea. Ahí también creo que cree que la ha visto baja. Que, a ver, a mí me ha parecido buena, pero te queda una pequeña duda. Claro, sí, porque ha sido muy justa. Lo que sí que está claro es que el jugador, si no dice nada el árbitro, tiene que seguir jugando. Sí, además, bueno, pues si te queda la duda desde fuera, imagínate desde dentro, cuando además esa si te perjudica. Chapa o no chapa te beneficia, claro. O te perjudica. Entonces, buenísimo, buenísimo. Es lo que decíamos, hace más daño un buen paralelo aquí que una buena dejada, salvo que vaya al Nick. Sí. Yo creo que ahí es un poco lo que está marcando. Lo que está marcando un poco la diferencia. Sí. Que Iván sigue pegando muy duro prácticamente todos los golpes. No hace falta. Y Borja juega más con esa variación de ritmos. Bueno, un poco de conflicto por... se queja Iván del LED. Bueno, pero está bien, yo creo que es una demostración de que para los dos es un partido importante. Bueno, que... por supuesto. Y además Borja ya ve que, aunque él sigue siendo favorito, Iván ya es un rival muy a tener en cuenta. No, desde luego. O sea, ya con los resultados lo está demostrando. Y si sigue así y no pasa nada y no se lesiona o no cambia sus prioridades, yo creo que va a seguir subiendo. Sí. Sí, sí, vamos, lo ha demostrado en este europeo, ganando a Dusor. Sí, sí. Dusor, que estamos hablando de que está el 40 del mundo, si no me equivoco. Sí, bien, Borja. Aquí vemos lo que hablamos de Borja. Iván lo estaba haciendo muy bien. 5-5, Iván. 5-6-6 y ahora de repente 10-6. Eso es. Bueno. Y otra chapa. Se acaba el primer juego. Que le quita bastante tensión a Borja, porque yo creo que al final, no digo que tenga prisa Borja, pero sí que es verdad que este primer juego siempre es muy importante, ¿no? De mentalmente y de moral para seguir afrontando el partido, pues te da tranquilidad. No te puedes relajar, pero te da tranquilidad. No, además, cuando juegas con un jugador muy físico, el ir por delante te da un cierto margen. Eso es. Porque... claro, si vas contra alguien muy físico y vas por debajo, se te hace más tus opciones es alargar más el partido. Y igual no es una opción que te guste mucho. Bueno, vemos a Jesús Souto, que está haciendo coaching a Borja. Ha venido todo el equipo de la Academia de Borja. La verdad es que es un gusto el trabajo que están haciendo allí ya. Sí. La cantidad de chavales que están pasando por allí. Es muy importante. Yo creo que es muy importante que vayan saliendo cada vez más academias. Está muy bien a nivel semi o profesional.
pero hay que seguir apretando y hay que seguir demandando el que es haya escuela base. Sí, eso y es. Que sigan saliendo niños, si no esto se reduce a cuatro, que somos cuatro, eso es así. Veíamos también en el otro lado a Víctor Montserrat haciendo coaching a Iván, que bueno, también es un gusto volver a Víctor por aquí, que hace unos años que no le teníamos. Sí. Comentaba yo con Víctor, que me acuerdo del último año que vino a jugar, y desde previa se metió en cuartos de final y perdió con Mark Krasak, un húngaro que llegó a estar el 30 del mundo. Estaba en ese momento el 30-35. ¿Cómo fue el resultado? Perdió 3-0 con Mark Krasak. Sí, pero bueno. Pero se metió en cuartos de final dando un completo espectáculo de taxis, de Knicks y de Filadelfia. Bueno, yo no he podido, por desgracia, no he podido ver a Víctor ni a... Lo diré. ¿Cómo se llamaba el jugador tan físico? Codina. Es Albert Codina. No he tenido ese gusto de poder verlos. Buena bola ahora de Borja. Qué grande jugada. Pero sí me hubiera gustado porque Víctor he visto algo por YouTube, lo poco que queda grabado, y la verdad es que era un espectáculo de creación de juego, sí, de ataque, de increíble. El último torneo que jugó aquí ya era veterano y seguía teniendo un gran nivel, pero claro, ya físicamente no podía asumir los partidos como un profesional. Se metió en cuartos de final con mucha facilidad y con Krasak fue un absoluto espectáculo, porque claro, no podía ganar el partido, porque claro, Krasak ahí era el 35 del mundo, era altísimo. Tenía que matarlo para... Pero me acuerdo que dejó varios nicks, varios engaños. Esa final fue con Lavín, ¿no? Sí. Fue una pena porque fue una final muy esperada y en la final le pegó un pinchazo en la espalda a Lavín en el primer juego. Y no lo pude jugar. Algo pasó que hubo por lesión. Eso, me acuerdo del partido de Víctor, me acuerdo un golpe especialmente que en un bow salto de Krasak amagó la bola, la dejó pasar y hizo un bow por detrás de la espalda. Joder. Muy bien, es que otro punto más de Borja haciendo de las suyas, ¿no? Moviéndole por toda la pista, haciendo muchos más kilómetros. Es increíble. El bounce de Borja es muy bueno, pero es que el bounce de redes, tengo dudas de si hay alguien que lo haga mejor en el mundo. Creo que alguna vez lo ha dicho hasta Nick Matthew. Ha hablado del bounce de Borja, o sea. Sí, el bounce es completamente espectacular, pero es que en el revés es aún más destacable. Sí, en el revés hace muchísimo daño. Porque además es un bounce que tú le ves y en apariencia no parece que haga tanto daño, pero te hace trabajar. Sí, porque no va fuerte, pero lo que dices tú, acaba muriendo muy, muy delante y el segundo bote en el nick hace daño, sí. Es que no nos damos cuenta de lo difícil que es una de las cosas que hace Borja, que es aguantar el golpe boleando. Porque estás haciendo dos cosas contradictorias. Sí. Porque bolear es anticiparte a la bola, sí. Pero él aguanta, es capaz para poder de aguantar ese par de décimas de segundo y romperte las piernas. Eso es. Y otra vez. ¿Cómo lo trabaja? Increíble. Impresionante. Se queja de que le ha dejado una bola muy fácil, pero es que lo está haciendo ahora todo bien, Borja. Es muy difícil jugar mejor que lo que está haciendo Borja al squash. O sea, sí, la verdad es que hay que quitarse el sombrero una y otra vez. Es una demostración técnica y táctica tremenda. Bueno, por supuesto física, porque hay que llegar muy bien a las bolas para poder hacer lo que hace Borja. No, desde luego es que Borja sigue llegando muy bien. O sea, por mucho que digan... Sí, por supuesto se tiene que notar de cuando tendría 26 o 27 años. Él mejor que nadie lo notara. Pero es increíble cómo está físicamente y, por supuesto, tácticamente. Se lo hace todo muy bien. Es que tú ves los golpes que está jugando Borja y desde fuera es muy difícil discrepar en qué bola elegirías que Borja no lo haga. Ya. 1-4 creo que veo en el marcador, sí. Para Borja. Se ríe porque creo que la dejada que ha jugado Iván se ha clavado atornillado al suelo para que no pasara.
creo que es la única manera que ve para hacerle un punto a Borja. Es que es lo que dices, es muy difícil porque dices, tiene que dominar Iván para poder, pero es que no le deja. El problema es que cuando... Se ha enganchado, para mí no ha armado bien la... Para mí es el sí. Javi ahora está sudando más que Borja. Estamos viendo a Javi Martín arbitrando el partido y ahora mismo creo que ha dado la decisión y se ha dado cuenta de que se ha equivocado. Es un OLED, para mí es un OLED demasiado gratuito, pero bueno. Sí, para mí en este caso demasiado exigente. Es muy exigente porque yo creo que Borja se ha enganchado, no ha podido armar bien para jugar la bola. Ha habido una interferencia clara, ¿no? No es una bola ganadora tampoco de Iván. Pero bueno, saca la furia gallega. No, Borja, a lo suyo, es lo que decíamos. Al final, todos entras en la pista con tu idea, ¿no? Tengo que jugar recto, tengo que buscar atacar más, tengo que hacer daño aquí. No, la pista bota mucho y voy a jugar más suave. Madre mía. ¿Has visto que dos boost? Pero te hacen eso y ¿qué pasa con tu plan? Es que no hay plan contra eso. Es que es así. No la ha cogido. Ah, sí. No, dos botes. Bueno, muy buen parado de Iván. Buena bola, sí. Buena bola. Pocas opciones está teniendo, pero bueno, ha aprovechado la que tenía. El problema es ese, que además la veteranía de Borja le hace entrar con las ideas clarísimas. Es que él tiene tan claro el juego que tiene que hacer que por muy claro que tengas tú el tuyo, se va a acabar él llevando el gato al agua. En este caso, por supuesto, porque yo sigo pensando que todavía es superior. Entonces, cuando eres superior en muchas cosas, ha sido un bote. Eso es bueno. Para mí es que, claro, el problema es que la bola le ha pasado. Para mí sí es noble. Porque la bola le pasa y no tiene la raqueta armada. Y quiere gratis, quiere un punto gratis y no era el momento. Sí, la bola no es buena. La bola no va pegada a la pared. Pero la bola la ha pasado. Y lleva muy rápida. Sí. Pero bueno, 4-6. Sí. Y ahora apretar un poco el juego, Iván. Vamos a ver. Sí, bueno, está siendo un poquito más valiente. Está queriendo tomar la iniciativa. Y bueno, a ver cuánto le aguanta. Otra vez. Otra vez. ¿Qué daño hace? ¿Cómo acelera la bola? Es que es lo que decimos. Qué bien aguanta. Qué importante es el engaño, ¿eh? Qué importante. Qué bien. Es que le parte totalmente las piernas. Pero es que son dos por dos veces. Una, la capacidad que tiene para aguantar. Y dos, cómo acelera la bola de Derek. Es que es tremendo. Sí, es una muñeca de acero. El primero de estos dos cruzados iba tremendamente fuerte. Es muy complicado, pero claro, Iván ahora tiene que ser valiente porque si él no lleva la iniciativa, está muy claro lo que pasa. Hombre, de esto ya es lo que hablábamos. Cuando un tío volea más y el otro no, y corres el doble, el triple o el cuádruple que el otro, sí. Tienes muy, muy pocas posibilidades de ganar. Muy pocas. Pero el tema es que Borja trabaja muy bien los puntos y es que cuando tiene una oportunidad no la deja pasar. Cada bola que se separa un poco de la pared o te hace una buena dejada o te hace un buen bounce o te aguanta y te hace daño con un engaño. ¿Ves? Por ejemplo, ese bounce no era definitivo. No. Pero sale de la pared sin peso, además. Y te hace trabajar muchísimo. Ya. Es que te lleva muy adelante y muy a la pared. Que en una bola da igual. Pero es que
¿Cuántos bouts lleva ya corriendo Iván? Es que eso al final hace mucho daño. Mucho daño. Ay, bueno. Pero alguna falla también. Pero bueno, es nos sirve para recordarnos que Borja prácticamente no ha fallado nada. Ya. Y lleva la iniciativa constantemente. Sí, que le vemos por la tele, los que le vean por la tele, es humano también. No, es simplemente un recordatorio para que los demás digamos, fíjate lo poco que ha fallado, que ahora ha fallado una. Ya. En el follow through le ha dado. Es que le pega tan fuerte y es inevitable. Iván se mete y le da. Bueno, 5-9 en el marcador para Borja. Sí. Es que también llega a Borja muchas bolas, ¿eh? Pero fíjate qué bien. Pero es que además es tremendo porque hablamos de cómo mete el bowl, de los globos que levanta. Pero es que el tema es que juega con tal abanico de posibilidades de golpes, porque todos nos quedamos con que puedes hacer. Oh. Ahí falló. Sí. Dos fallos seguidos, vamos a ver. Sí. Todos nos quedamos simplemente con que tienes paralelo, cruzada, both, dejada paralela y dejada cruzada. Y bueno, venga, el globo. Pero es que Borja juega con tantas gamas de velocidad de bola, es tremendo. Sí, porque no son solo 4, 5, 6 golpes. O sea, estamos hablando de cómo utilizar cada golpe en el momento preciso. O sea, porque los jugadores normales tenemos esa serie de golpes, se te pueden dar algo mejor, algo peor. Aquí vemos el globo muy bien tirado. Y tienes básicamente dos velocidades, la puedes pegar fuerte o la puedes pegar suave. Pero bola de fortuna para Iván. Derecha 7-9. Sí, 7-9. Bueno, pone un poco interesante el juego con los fallos de Borja. Está claro, la gente quiere también un poco de emoción y no, además en este caso Borja iba con buen margen, justo tiene esos dos fallos. Vamos a ver si ahora arriesga igual o después de dos fallos dice, bueno, voy a intentar jugar con un poco más de margen o uf. Es que, claro, aplaude un paralelo perfecto. La gente, la gente no sé por qué no aplaude, está como con miedo. Pero vamos, ha sido un paralelo perfecto. Sí, sí. Van dos ahí, ¿eh? Más nosotros que estamos aquí en la pared de revés, sí, es sí. Que no había posibilidades de sacarlo. ¿Cómo trabaja Iván todo el rato? O sea, le decimos que cómodo, perdón, me salió la palabra. Qué cómodo va Iván siempre las bolas, pero cuando ya le imponen otro ritmo, ya va un poquitín más acelerado. La chapa y juego para Borja. Bueno, pues comentamos que se había apretado, pero bueno. Ha habido para lo perfecto de Borja y sí, ha habido como dos fases, ¿no? Y quizás en la segunda mitad del juego ha empezado dominando Iván otra vez. Esas dos chapas le han dado un poco de vida, pero bueno. 2-0. Sí. Se le pone muy cuesta arriba a Iván, desde luego. A ver, esto es lo de siempre. Estás jugando con alguien a quien idolatras. Creo que no hay nadie en el mundo del squash en España que no idolatre a Borja. A pesar de que Iván está subiendo, está consiguiendo resultados, aún Borja tiene mayor ranking PSA que él. Sus resultados actualmente son todavía mejores que los de Iván. Enfrentarte contra eso y contra un 2-0 abajo es una montaña. Ojo, que siempre hay una primera vez para escalar una montaña. No, desde luego. Iker la ha tenido, Edmond la ha tenido, Bernard la ha tenido, porque no los demás no la pueden tener. Todos tenemos caducidad, ¿no? Sí, pero no es lo mismo un 1-0, un 1-1. Me gustaría saber en los últimos años cuánta gente le ha levantado un 2-0 a Borja. Pues no sé, y te diría que
a nivel profesional, y lo comentábamos antes también, no sé si lo hemos comentado en el streaming o fuera, el partido para enseñar a los chavales, que hablábamos de Borja con Rami Assur en un British Open, que empezó Borja 2-0. Sí. Con Rami, porque era una demostración de para los chavales de decir, no todos son Knicks y cosas floripondiosas que hacía Rami, que por supuesto lo hacía muy bien. Ese día no le entraban y encima Borja jugó muy bien los dos primeros juegos, pero sí. hubo un cambio de actitud de Rami, bueno, se puso el mono de curro. Y en este caso estás hablando de uno entre 10.000 millones. O sea, sí, bueno, estamos hablando de el mejor, o de sí, los mejores, quiero decir. Uno de los mejores jugadores de la historia, de lo más talentoso que ha habido. Tuvo quizás 4 años o 5 que ha tenido el mejor squash que se ha visto. Sí. No por resultados, no es el tío que más campeonatos del mundo tenga o no es el tío que más British tenga. Al final tuvo demasiados problemas musculares. Sí, tuvo una lesión muy grave. Poco, sí. Pero para mí creo que acabó con 3 campeonatos del mundo. Sí. No está mal. Igual en otras condiciones hubiesen podido ser 5 o 6. No, yo siempre he pensado que sí. De hecho, ha vuelto estando fuera de forma y ganó la Grasshopper. Quiero decir, sí, que al final hablamos de un tío que tenía muchas cosas, muchos quads. No, lo tenía directamente todo. Porque lo hemos hablado muchas veces. A nosotros nos encanta Nick Mathieu, un jugador tremendamente físico, metódico, con su volea de drive, sus globos. Sí, o sea, el squash tradicional y perfecto. Un juego trabajadísimo y Rami te podía ganar volviéndote loco y luego, si no le iba bien, te podía ganar atrás y le daba igual. Sí, sí, sí. O sea, lo que dices tú, tenía, no es el típico jugador, no, es un jugador creativo, ¿no? Era creativo, pero si había que currar, sí, lo hacía muy bien también. Vale. Una anécdota más de Borja. Borja jugando a un nivel muy alto. Oh, buena dejada de Iván. Muy buena, sí. Sí, bueno, es que, a ver, Borja es absoluta historia del squash. Ha jugado con todo lo mejor me gustaría saber del circuito mundial en los últimos 20 años. Ha jugado ya a nivel profesional. Porque tienen que ser muchos, ¿eh? Sí, desde luego. No, antes comentábamos, no sé si tiene 32 o 34 PSAs ganados, que es de los jugadores que más torneos PSA ha ganado. No está mal, no está mal, 32, la verdad. Bueno, se queja del stroke. Sí que es verdad que Borja ha exagerado un poco el arrastrar hacia la bola y demás, sí, pero bueno. Pero para mí es stroke. Sí, Iván ha hecho una bola muy mala y lo que tiene que hacer es salirse de ahí y dejarle jugar. Para mí en este caso lo más destacable es que antes de esta bola ha habido 2 paralelos otra vez perfectos de Borja. Sí, sí, sí. Que en este caso Iván sí que ha sido capaz de sacar, pero es que sí, eran buenísimos. Raspando, dañando su raqueta. Qué bien levanta los globos, es que sí, sin dar opción prácticamente a volear, o sea que... Además es que también hay que entender que el tema de Borja, yo entiendo que para otros jugadores profesionales más jóvenes tiene que ser desesperante, porque es que Borja tiene 39 años y hasta hace 10 o 12 años, a los 39 años lo normal era llevar 8, 7 años retirado. Sí, hablamos de Jonathan Powell, que se retiró y bueno, Jonathan Powell es el ejemplo de retirarse como número uno, que eso ya es muy pro, ¿no? Sí. Pero eso, que tenía 32, 31, sí, no tenía más. Antes, en un deporte individual, pasa también en el tenis, compara la edad de retirada de Pete Sampras, por ejemplo. Ya, con, claro, con los tres que siguen ahí, Djokovic, Nadal y Federer, que vale, que igual no para ganar un grande, pero para todavía dar clases a jugadores top 50, está, creo sí, que pero todavía. Bueno, Djokovic y Nadal se están llevando a los Grand Slam con 35 y 36 años. Sí, sí, que no está mal. Y eso hasta hace unos años era implanteable. Entonces tú ves el nivel que sigue teniendo Borja, que es descomunal. Buena. Yo lo he visto buena, sí.
el nivel que ha tenido Grégory Gaultier hasta ahora, que se ha retirado. Tremendo. Y por la lesión, una pena, porque al final la lesión grave de rodilla, pues bueno, y al final no, el hombre no iba bien, no, no. El nivel que sigue demostrando James Wilstrom. La bola sale. ¿Tú qué opinas de esa bola? Yo, para mí, la bola sale. No sé si para un stroke, pero la bola no es buena. Para mí, como mínimo, es led. Sí. Sí que sale la bola. No me parece tampoco descabellado un stroke, ¿eh? No. Porque se ha quedado muy clavado, Iván estaba muy encima. No lo sé, no lo sé. Bueno, está claro, sí, que Borja se tiene que quejar. Sí, pero ahí tengo dudas de lo que se agarraba esa bola a la pared lateral. Es No, ha salido. Lo que me haría decantarme más por led o stroke. No, para mí ya te digo, Borja pide no led, pero la bola no es definitiva. La bola, sí, para mí sale, no, ni se mete, ni siquiera sale rodando. O sea que además, no. En este caso es una interferencia clara. Sí, eso es. Entonces, lo que pasa que intimida mucho que Borja te grite cuando estás como árbitro. Y sea siempre que lo has hecho mal, pero en este caso no es tan descabellado la decisión. Bueno, vamos. 2-3. Para Iván. 3-2, sí. Bueno, y ahora mismo Iván entra en el tercer juego, pues, entre comillas, sin nada que perder. Entonces, sí, no puedes estar ahí. A ver, esto es lo de siempre. Cuando vas perdiendo, hay que cambiar algo. No, no puedes seguir pegándote contra el mismo muro. Lo que pasa es que no puedes cambiar que juegue también Borja. Eso no se puede cambiar. Entonces sí, hay que buscar la táctica para quitarle la racha o para evitar que te ataque. Sí, en este caso igual buscar que él esté más presionado. Eso es. Pero en este caso, por ejemplo, ese paralelo, ese cruzado de Iván, tiene más fuerza la necesaria. Es que la bola bota demasiado y es contraproducente. Ya. Yeah. Buena bola. Eso es, con esa altura sí. Sí, es que muchas veces aquí estoy viendo, y sobre todo los chavales más jóvenes, se acercan en pegar muy fuerte a la bola. Y a cierto nivel, al final, pegarle tan fuerte en una pista así no tiene mucho sentido. Es que, tal y como está ahora la pista y la bola de caliente, o tiras la bola a dos palmos de la chapa, o de ahí para arriba, pegarle duro no tiene sentido, no, no. Va a salir del cristal y el otro lo va a sacar sin problema, y más a este nivel. Pues ahí sí, eso hemos visto como Borja, a lo que hablas tú, un palmo, dos palmos de la chapa. Esa bola hace mucho daño porque si no te anticipas, muere atrás, sí. Cómo la hace trabajar, increíble, ¿eh? Muy bien. Masterclass. Pero además esa bola, cambio 3-4. La ha dado Iván en el cuadro de saque, pero es que si no la daba ahí, moría atrás. Sí, 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 por eso, es lo que hablamos, que si le pegas duro, que sea porque la bola tiene seguro de que va a dar el segundo bote ahí. Luego, fuera parte del daño, ¿no?, que le hagas a tu rival, es que pegar duro todo el partido es muy difícil de sostener. Buen boost. Muy buen boost. Y buena recuperación. Es difícil de sostener, y lo que hablábamos antes de jugar con más abanico de golpes. No led. Está bien piteado, está bien piteado. Era buena dejada, sí. Es difícil de sostener, pegar duro todo el partido, y además te convierte en un jugador más predecible. Porque cuando el otro no solo no sabe dónde vas a tirar la bola, sino que además no sabe la velocidad que le vas a imprimir, es que nunca sabes a qué atenerte. Ya. Y al pegarle siempre con la misma intensidad todo el partido, lo que dices tú, igual al principio te puede pillar en algún punto, pero luego al final sabes no, bueno, o puede tener sentido si consigues imprimir un ritmo que para el otro sea insostenible.
Pero es que además lo estás haciendo con Borja, que tiene esa capacidad técnica, física y táctica, de que aunque tú imprimas un ritmo muy alto, él sigue yendo al ritmo que él quiere. Claro, eso es lo difícil, que no le estás haciendo nada, que él sigue haciendo su juego. Tú puedes romper la bola si quieres, lo único que vas a conseguir es desgastarte, si acaso, y él va a seguir haciendo su juego. No le vas a dañar a ningún. Y otro boost, es que le está haciendo añicos. Sí. La única forma de hacerle daño, pero es muy difícil, es esa potencia acompañarla de bolas más bajas. Pero es que es muy difícil y muy arriesgado. Alta. Muy bien. Muy serio, muy muy serio, Borja, ¿eh? Sí. ¿Squash o los squash? Comentaba Borja. Es que está además, muy bien tener un micro de los jugadores, está sí. Muy bien. Además, es que es otro factor más a sumar. Es decir, no solo es. Los. Muy bien. Muy buena dejada de Iván, sí. Muy buena. No, no solo es un animal físicamente, es brutal técnica y tácticamente. Pero es un ganador. Es que encima tiene una mentalidad que. No deja escapar las ocasiones, aunque vaya por detrás en el marcador, no se deja llevar. Claro, a ver, es que lo que hablamos, para ganar un campeonato de España hay que ser buenísimo. Es que para ganar 17 no vale con ser muy bueno, es que lo tienes que tener absolutamente todo. Y la regularidad. Que ya no es decir, eres muy bueno, no, puedes ser muy bueno. Víctor Montserrat tuvo unos años muy buenos. Sí. Pero porque esos años entrenó muy fuerte, lo comentaba y llegó a ganar un campeonato de España, pero hasta ahí. Sí, o sea, sí. Es normal que te desinfles también. Es que el mantener esos 20 años habla de una mentalidad, pero que tiene muy poca gente en el mundo. Sí. Poca gente podrá tener en su país 17 campeonatos de su. Poca gente. Sé que Müller ahora lleva muchos en Suiza, o creo que lleva muchísimos Stefan Kastelein en Bélgica. No sí. Sé si llegó a ganar cerca de 20 o muy bien, algo tremendo, pero... Joder. Qué forma de defender. Los dos, ¿eh? Los dos porque ha cogido tres bolas, Iván. Sí. Espectaculares. Pero mira cómo cambia el ritmo. Es que... No solo te cambia el ritmo, sino es que te hace mucho daño, porque ese globo no solo le da el tiempo, es que es una bola que hace daño al rival, ya él le genera ocasión para atacar. Es que... Iván mira a Víctor Montserrat y no entiende nada. Es que... Sí, si tú tienes un manual de squash, lo que hace Borja sale todo en el manual. Sí, la verdad es que 6-7. Estos partidos son para volver a verlos y estudiar las jugadas y... ¿Qué daño hace? Es que dices en el revés, en el drive. Es un escándalo, es un escándalo. ¿Cómo llega la bola muerta ahí adelante? Es que además, lo que decíamos de jugar de manual, todos no sabemos la teoría. O sea, tú desde fuera dices, sí, hombre, hay que hacer dejada, hay que jugar profundo, tal. Pero es tan difícil hacerlo desde dentro, y más hacerlo a ese nivel y a ese ritmo. Muy bien defendido. Muy bien. Ahora. No, sí, es que lo jodido es que no lo está haciendo mal, Iván. O sea, no. Quiero decir, no, bueno, ahora se ha precipitado, pero no está pudiendo hacer más. O sea, no es que digas, está jugando un mal partido. No, no, y si lo analizas, ha habido muy pocos fallos por parte de los dos. Sí, desde luego. La mayor parte sobre de todo, juegos no habrán tenido más allá de 2-3 errores. Teniendo en cuenta que los dos han atacado y demás, es lo que dices, no son muchos.
Vale, también hay que entender que aunque Borja está arriesgando más, Iván está arriesgando desde una posición más complicada, porque cuando tú arriesgas bajo presión, siempre es más difícil. Y la posibilidad de error es más grande y... Ahora mismo 8-7 Borja. Punto importante, ¿eh? Sí. Para Iván sobre todo. Seguir en el partido. Ese bowls, mira, no ha sido tan bueno. Muy bien. ¿Le ha dado? Sí, le un led por contacto con la raqueta. Sí, para mí está bien. Sí. Yo creo que ha sido un contacto muy ligero. Sí, bueno, está bien pararlo y igual no. Tampoco creo que le haya afectado mucho en el golpe, pero bueno. Muy bien. Le ve por el rabillo del ojo y... Sí. ¿Se ha hecho daño? 9-7. Está pagando un poco el esfuerzo. No, además la dejada anterior había sido buenísima. Y levantar esa bola ha supuesto un esfuerzo tremendo. Nueve siete. Bueno, esto se acerca, creo que se acerca al final. Sí, es muy difícil. 17 para Borja, bola, tres bolas de partido. Al final vas por detrás en el marcador, empiezas a estar más cansado. Muy bien. Le ha dado. Le pide perdón. Y Borja no deja escapar las oportunidades. Partido impecable. Bueno, ¿qué tal, Borja? Otra vez aquí, otro 3-0, esta vez más trabajado, pero bueno, yo creo que un gran resultado. Sí, muy contento, ¿no? La verdad que, bueno, tres partidos en un día como los de hoy, con Robertino a las 10 de la mañana, y ganando los partidos 3-0, la verdad que no me puedo quejar para nada. Contento, acabar en tres, está claro que las sensaciones de la pista no permiten un juego más corto, y hay que tomarlo como viene. Y sí que los puntos se alargaron más de la cuenta, ¿no? Por culpa de eso, pero contento de que cayeran de mi lado. Sí, comentábamos que bueno, que Iván también está subiendo mucho, está jugando ya a un gran nivel, pero que hay un poco, igual lo que ha marcado la diferencia es que tú le consigues meter al juego otra variedad, no jugando solo con los golpes que tienes, sino además, digamos que tú juegas más con los ritmos, con las alturas y bueno, yo creo que esa variedad... Has conseguido hacerle mucho daño. Sí, como ya te digo, tengo hándicaps en mi juego, negativos, que con la edad es lo normal y estoy intentando exprimir al máximo lo que puedo exprimir, que es la táctica, la experiencia, la cabeza, el saber jugar y el mentalmente estar muy concentrado, ¿no? Eso sí que puedo seguir mejorándolo, puedo seguir ahí. Y lo otro, pues bueno, es cuestión de cuidarse, de estar motivado, de estar bueno, con ganas de jugar, que es lo que hace que lo des todo en los partidos, porque sin esa hambre no estaría ya aquí, no estaría jugando a este nivel. Sí, es una de las cosas que comentábamos, que te distinguen un poco de los demás, porque bueno, para ganar un campeonato de España hay que ser muy bueno,
Pero para tener 17 como tienes tú, pues hay que tener una mentalidad distinta, hay que tener ese hambre que tú comentas. A ver, está claro, a nadie le regala a nadie nada, ni a mí ni a nadie, ni al que está en cualquier trabajo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que desde el primer partido del torneo hasta el último tienes que estar muy centrado. Iván, por ejemplo, hizo un partido de 3-2, hora y media. Y eso es lo que pagas al final, ¿no? Si yo juego hoy con Robertino 3-2, 12-10 en el quinto, hoy no hubiera jugado como jugué, porque en la PSA jugamos un partido al día y con tres partidos en una pista que bota, yo creo que deberíamos eso cambiar de una vez, ya lo llevamos diciendo mucho tiempo, es una cosa de la Federación Española y del Consejo Superior, hay que cambiar la regla ya porque somos 20 profesionales en chicos y 6 o 7 profesionales en chicas y no podemos jugar tres partidos en día, eso es inhumano. Y nos perjudica al squash primero y a los jugadores, porque no se pueden ver buenos partidos. Si quieres ver partidos de calidad, tienes que jugar un partido al día y ya Inglaterra, Francia, Alemania juegan un partido al día. Y nosotros no podemos jugar tres partidos en un día. Y no es recriminar nada al torneo de Palencia, porque vosotros lo hacéis fenomenal, apoyáis el squash desde hace 20 años y solo hay gratitud hacia vosotros. Pero desde aquí también quiero decir que hay que cambiar. Hay que cambiar porque nosotros seguimos mejorando, seguimos evolucionando y la norma tiene que evolucionar con nosotros, si no, nos estancamos. La verdad que es una situación complicada. Yo entiendo que para vosotros tres partidos en un día, al nivel que jugáis, ya antes comentábamos, también lo que os supone a vosotros el preparar un partido, el recuperaros después, el tres partidos es mucho. No, y el venir a un torneo y tener las posibilidades de, muchas más posibilidades de lesionarte. Y después pasamos, nosotros vivimos de esto, no vivimos de otra cosa. Si no jugamos en tres meses, no cobramos. Pero bueno, nada, lo dicho. Muchas gracias a vosotros, a ti, Jorge, a Héctor, a todo vuestro equipo y bueno, un placer estar aquí de nuevo. Nosotros un placer tenerte aquí. Así que nada, a descansar y suerte para mañana. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, volvemos a la segunda semifinal y último partido de la jornada entre Iker Pajares y Pascal Gómez. Sí. Partido a priori, ¿no? Favorito tenemos a Iker Pajares. Sí, además Iker y Pascal, bueno, se conocen mucho, llevan jugando desde junior. Y nada. Imagino que están buscando el árbitro que pita Iván. Le veo bastante relajado. Entiendo que le tocará pitar a él y creo que sería lo apropiado. Parece que va a pitar Robertino. Sí. Va a pitar Robertino Pezzotta. Que bueno, que está en calidad de invitado ahí en Santiago, en la Academia de Borja. Y la verdad es que bueno, ha venido aquí sin ranking, con la gran mala suerte de tocarle sí, a Borja. Borja en octavos. En octavos, así que bueno. Es un jugador, pues bueno, para mínimo cuartos y probablemente semis. Sería interesante haberle visto con Pascal o con Iván. Sí, sí, sí. Pero bueno. Lo que comentamos, vamos a ver. Iker vuelve después de una época fuera del circuito de 2-3 meses. Sí, hablando de una lesión en el tendón de Aquiles, no sé exactamente lo que ha sido. Sí que es verdad que por lo que nos contaban ciertas fuentes que Iker es muy metódico para el tema de lesiones, molestias y demás. Y hasta que no estuviera 100% recuperado, pues no pretendía volver al circuito. A ver, también es verdad que a esos niveles o estás al 100% o no estás. Sí, pero bueno, hemos visto a gente como Gaultier, sí. Después de la lesión, con una rodillera robótica, jugando extraño y sin estar al 100% ha vuelto al circuito. Bueno, pero sí que como buen profesional, pues hasta que no está al 100% no quiero volver. Bueno, comienza el partido. En principio, ¿cómo ves tú el partido? ¿Cuál va a ser el planteamiento que crees que va a tener cada uno? Hombre, yo creo que Iker va a intentar. Uy. Muy bien. Un poco de contacto ahí. Sí, ha cambiado el. Pero ha sido una elección muy inteligente. Sí, sí.
Pues yo creo que bueno, Iker va a intentar imponer ese ritmo infernal que consigue meter a la bola, que sí, la verdad es que es un infierno, y si encima la pista está caliente, yo creo que... Pero bueno, también nos comentaban que Pascal está jugando a un gran nivel. Sí, está entrenando a un gran nivel. Y bueno, si le quedas... Es un jugador con unas capacidades técnicas tremendas. Lo hemos comentado muchas veces. Pascal ha estado siempre ahí, siempre es un jugador en los torneos grandes de cuartos, semis. Sí, aquí en San Antolín creo que ha conseguido semis ya unos cuantos años, ¿eh? Sí. Le puede faltar ese puntito para llevarse estos torneos grandes, pero siempre está ahí. Sí, para mí es más casi una cosa mental, siempre lo hemos comentado. Y... Sí, porque es un jugador, un buen físico, unos movimientos muy buenos. Y luego a nivel técnico es un gran jugador. Sí, sí. Sí que es verdad que cuando la cosa no va bien o el partido se le aprieta un poco, empieza a cometer más errores de la cuenta. Sí. Siempre lo hemos visto que... Sí, que ha sido siempre un poco su talón de Aquiles. Sí, que no sé si quizás por que pierde tensión o concentración, nervios, no lo sé. No lo sé, igual no lo sabe ni él. Pero sí que es verdad que eso al final te lastra mucho. Y en partidos apretados como este, que siempre lo hemos dicho, ¿no? Que Pascal está ahí como en mitad de ninguna parte, ¿no? Sí, no está al nivel de Edmond, Bernati y Iker, pero... Hay cosas que son muy complicadas, porque al final, a ver, todos tenemos unos talentos u otros. Mucho contacto, ¿eh? Sí, de momento sí. Mucho contacto, y el árbitro creo que va a empezar a... Debería empezar a... Debería empezar a cortarlo, porque si empiezas con mucho contacto, ya sabes cómo es esto. Al final, un par de decisiones al principio que pueden ser polémicas te ahorran muchas peticiones posteriores. Sí, muchas explicaciones y mucha pelea. Pero bueno, lo que comentamos de la mentalidad, a ver, también se puede hacer trabajo con psicólogo deportivo y tal, pero hay muchas cosas que son innatas. Sí. Y igual que el físico, la técnica son más trabajables. Y dentro de la técnica tienes jugadores más talentosos y hay otros que por mucho que lo trabajes es difícil mejorar más. El tema de la mentalidad, el trabajar ser un ganador es muy complicado. Mucho ritmo, ¿eh? Tiene nada que ver con el partido que, por lo menos estos puntos que hemos visto, sí, con el partido de Borja. Iker sabemos que le va a imprimir mucho ritmo y no le veo a Pascal de momento diciendo que no. Bueno. Veremos a ver si consigue aguantar esto. No sé si está tan acostumbrado a... Sí que ahora está entrenando mucho con Borja, pero este ritmo tan salvaje o lo cambias o si no te acaba pasando factura, ¿eh? Sí, también es verdad que bueno, en el lado de Iker, yo quiero ver, él está acostumbrado a imprimir ese ritmo y que eso hace que él lleve la iniciativa, pero bueno, si te lo contrarrestan, hay que ver cómo respondes. Es que le estás sacudiendo la bola muy fuerte, Iker. Sí. Muy buena bola. Muy bien. Ahí está, todo pasa por ahí. Siempre lo decimos, Pascal tiene una calidad increíble. Y tiene que aprovechar eso. O sea, él, yo creo que en el revés tiene una mano, de un guante ahí. Sí. Y tiene que aprovechar a meter calidad en ese lado. Yo reconozco que me está sorprendiendo el ritmo de Pascal, ¿no? No porque no lo pueda aguantar físicamente, porque es un jugador con un gran físico. Pero yo hacía tiempo que no veía jugar a Pascal y normalmente él no imprime ese ritmo. Ya, pero que sí, que lo que dices no le ves incómodo. No. ¿Que quieres jugar a esto? Pues jugamos a esto. Sí, a ver, Pascal normalmente es un jugador que templa un poco más la bola, más sí, paralelo como este que ha hecho ahora. Pero bueno, lo que hemos dicho es, tiene muchos recursos.
No, y es que además el squash ha cambiado. Ya no podemos decir que de un año a esta parte. Llevamos ya unos años que los ritmos en los partidos de los profesionales es estratosférico, no tiene nada que ver con cada vez más físico. Con el squash de los 80, 90 o un poco más antiguo, ¿no? Es otro ritmo. Entonces también tienes que adaptar a eso, tienes que poder contrarrestar eso. Un rally muy largo, creo que el más largo hasta el momento. Pues también saben pegarle flojito, ¿eh? Sí. Y es que a paciencia creo que poca gente le gana a Iker. Sí. En el juego. Jamás le ves desesperarse y precipitarse y... muy importante. No, pero reconozco que a Pascal le estoy viendo con otra actitud, con más concentración de lo que le hemos visto otras veces. Pascal ahora mismo es de la edad de Hitor, ¿verdad? Un año menos. Pascal es del 94. Pascal es del 94. O sea, estamos hablando de que tiene 22, 28 años. Sí. Está en su plenitud. ¡Ay! Bueno, no sé si van dos o tres fallos para Pascal. Bueno, en este caso no forzado. Sí. Quería cambiar el juego con un globo, pero se ve que se ha fijado en Borja, pero no le salen igual. No sé si a alguien le salen así. A Wilstrup, quizás. Sí, quizás. Pero es que hablamos de lo mismo. ¿Qué no le sale bien a Wilstrup? Derecha, 3-4. Bueno, 3-4, de momento tres errores de Pascal seguidos, que se había comenzado 4-0. Los tres puntos, por otra parte, ¿no? Sí. Tres puntos que tiene Iker, tres de errores. También es verdad que de momento a Iker, que es algo que comentábamos, de estos últimos años sí que era... ha crecido como jugador, lleva más la iniciativa, hace más cosas con la bola. Pero en este inicio de partido, de momento, no lo está haciendo. No, porque sí, le ha empezado pegando muy fuerte, pero tampoco vemos que le esté haciendo daño a Pascal. De todos modos, estamos viendo un poco rallies, un poco de transición, ¿no? Un poco de... se están tanteando. Sí, al final, el principio del primer de juego, sobre todo ya en estas rondas. A ver, los dos han tenido partidos con gente de nivel, pero bueno, yo diría que no de tanto nivel. Te tienes que encontrar un poco a ti y a tu ritmo en la pista. En el caso de Pascal, ha jugado con Nilo. Sí. Y bueno, por lo que he podido ver en el partido, la verdad es que Pascal ha sido claramente superior. Quizás segundo juego sí que ha habido por momentos a Nilo, sí que ha tomado la iniciativa, pero ha sido claramente dominador, atacando, defendiendo muy bien, llegando a bolas increíbles. Al final se ve muy bien. En este caso además creo que solo ha sido justo al segundo, que bueno, Nilo... también ha demostrado un muy buen nivel ganando a Pablo Quintana en un buen partido. Sí, sí. Pero al final cuando un partido es 3-0 no suele ser casualidad. Bueno. Dos errores seguidos de Iker. Dos. Derecha, 7-3. Vamos, Iker, vamos. Vamos, Iker. Como hemos dicho, vamos... 7-3. Bueno, pues es una ventaja interesante. Sí, sí. Para ver cómo la gestiona Pascal. Sería muy interesante ver si Pascal se lleva este primer juego. En principio tiene cierto margen. ¿Qué sucede? Porque las últimas veces que han jugado, además, si no recuerdo mal, de las últimas, bueno, en Santiago creo que han llegado a jugar y aquí ha jugado alguna vez. Ha sido 3-0 para Iker. Sí, creo que las últimas veces sí que ha sido 3-0 para Iker. Esto para Iker sí, quizás un 3-0 largo, pero bueno. Un poco más claro para Iker. Sí. Lo que pasa es que, bueno, te ves arriba y a ver cómo lo gestionas, ¿sabes? A ver si
si es capaz de seguir igual o... Es lo de siempre. Hay veces que el ir por arriba te da confianza y hay veces que vas por arriba y si no te lo acabas de creer es contraproducente. Es así. Bueno, creo que ahora Iker, viéndose 7-3 abajo, está intentando cambiar un poco la dinámica. Muy bien. Impresionante. Es lo que hablábamos. En el revés, poco falla. Pascal, siempre lo hemos dicho, en el lado del drive comete más errores. Hay menos precisión, pero en el revés es donde tiene que aprovechar su magia, su juego y ajustar bien las bolas a la pared. Muy bien. Qué buena bola. Es el tema del globo ahí. Esa volea, Iker hace bastantes winners con esa volea. Sí, porque además la coge muy delante, se anticipa muy bien. Sí, es un golpe. No da tiempo. Un golpe que tiene muy natural. Sí. Y qué plástico es. Muy bien, Pascal. Es como muy plástico. A mí siempre me gusta mucho Iker porque se mueve por la pista, sí, aprovechando bien toda la elasticidad de sus piernas y se mueve fantásticamente bien. Los dos, pero bueno, en este caso, hablando de Iker, madre mía. Tremendo. Qué punto. Vaya bola cogido Pascal. Tremendo. Madre mía. Muy bien. Esta vez no se pegó. No, yo la verdad que Pascal, no sé si... estoy mentalizado porque nos han comentado que venía fuerte, pero... Y buen punto, ¿eh? Muy buen punto. Han currado muy bien los dos. Sí. Yo estoy viendo un Pascal distinto. O sea, ¿sí? Siempre ha sido un gran jugador, pero le estoy viendo... No, lo que nos decían se está viendo en la pista. Le estoy viendo a otro nivel. Todavía más alto. Sí que es verdad que, por lo que nos comentaban ahora, desde que se abrió la academia de Borja, forma parte del equipo, ¿no? Como psicólogo, ¿puede ser? Sí. Lo deportivo y, bueno, lógicamente están en los entrenamientos, porque se le ha visto en la pista y demás. Entonces, quiero ver... ¿Se han tocado? Quizás... ¿Led? Ah, bueno, le dio al acabar el golpe, se repite el punto. Simplemente un LED para repetir el punto. Hubo contacto con la raqueta y sin más. Pues lo que digo, que Pascal ahora quizás... Porque ha habido años que ha estudiado la carrera y quizás no ha tenido tanto tiempo como se requiere, como el que tiene, por ejemplo, Iker, que se dedica a esto. Sí. Y ahora, estando en la academia, pues bueno, es su trabajo y además puede entrenar y tiene a gente como Borja, como Pablo Quintana, Aarón... Ahora Robertino, sí. Ahí hay un grupo muy bueno para poder entrenar muy bien a esto. Entonces, joder, pues está viendo. Qué bien llega Pascal, es una maravilla verle moverse por la pista. Sí, sí. No hace ruido. Uy, stroke. Ah, dudó si pedir. Sí. Y luego no hizo un buen cruzado y... Al final, si dudas, estás perdido. Sí. Bueno, 6-9 ahora para Iker. Digo, perdón, para Pascal. Sirve Iker. Sí, vamos a ver eso, sí. Si Pascal con esta ventaja es capaz de cerrar el juego, otra vez. Increíble. Es que es lo que hablamos, y a estos niveles, tanto uno como otro, le dejas una bola ahí. Pero en este caso, la bola no era ajustada, pero la bola venía rápido. O sea, el tema no solo es qué golpe es capaz de ejecutar Iker, sino a qué velocidad lo hace.
Claro. Sí, sí, porque le viene muy rápido y la coloca ahí. Tampoco ha sido una bola al Nick, pero no le ha dado tiempo a Pascal ni a pensar. Es que en este caso la bola es buena. Quizás en otro caso no sería una bola definitiva, pero es que está la velocidad en la que reacciona Iker que no le deja opciones a Pascal de reaccionar. Está siendo mejor partido de lo que me hubiera imaginado, aunque sí. Me habían hablado bien del partido del rendimiento de Pascal ahora. La verdad es que está siendo un muy buen partido. Esperemos que siga así. Bueno, se está viendo por parte de Iker. Muy bien, muy bien. Tremendo. Muy bien, Pascal. Perfecto, ¿eh? Sí, sí. Justo iba a comentar que se está viendo un cambio de iniciativa por parte de Iker, que desde el 7-3 ha estado buscando un poco más la iniciativa. Pero increíble el punto de Pascal. Sí, sí. Tres bolas de juego. Le ve de momento a Pascal respirando bien. Punto paciente para Iker. No puede tener prisa aquí. Sí, aquí es que... Que dos. Qué buena, ¿eh? Para mí ha sido buena. Está pidiendo, creo que el review, ¿puede ser? Sí. No lo ha visto claro. Es que yo creo que ha llegado y lo ha metido, ¿no? Yo creo que sí. Un poco al límite, pero... Es que le teníamos, que sí que es verdad que le teníamos... No le veíamos exactamente la bola, pero... Sí. Sí, de verdad es que si ha llegado es tremendo, porque ha sido una bola muy difícil. Bueno, ha pitado LED al final el árbitro. Sí, es lo que comentábamos, que ahora con 17, bueno, pues... Sí, pitar, pitar un OLED. No, en este caso Pascal tiene más margen para arriesgar. Ah, bueno, sí, eso sí, desde luego. También es verdad que ahí juegas en un punto complicado porque Iker con 17, sí, juegas a aguantar, pero tampoco puedes dejar pasar determinadas oportunidades si te surgen, aún yendo abajo en el marcado. Porque si las dejas pasar igual, luego las pagas. Estamos hablando de que ahora mismo Pascal está plantando cara a un tío que está él... ¿24? Sí, no. 24, 27 el mundo, más o menos, sí. Sí. No. Y solo hace unos meses ha estado el 18. Por eso. No es moco de pavo, sí que es verdad que se conocen mucho. Y Pascal siempre entra con la tranquilidad, entre comillas, de que no es favorito, de que siempre ha perdido con Iker, pero está haciendo realmente bien, ¿eh? Sí, sí, está, vamos, de momento un primer juego espectacular. Bueno, perfecto ahora. Dejada de drive, de volea perfecta. 9-10. Bueno, ahora punto importantísimo. Sí. Veremos si Pascal juega agresivo o... Pues aquí es la duda de... Ya he tenido dos... De momento, si la pierdo es la última, porque vas al 10-10 y ya y puede pasar cualquier cosa. Intento arriesgar, porque es la que tengo, o tengo paciencia y a ver qué pasa. Ya. No, yo quiero pensar que va a ser valiente Pascal y bola que tengo oportunidad, la voy a intentar aprovechar. Pues ahí, muy bien. Muy bien. Es en el drive, quizás Pascal se queda un pelín más corto cuando quiere atacar. Aquí es el momento. Muy buena bola. Dos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy buen juego. Honesto Iker en este caso, los dos. Bueno, el carry, digamos, de. Sí. Pero vamos, un primer juego muy bueno, creo. Muy bueno porque igual no hemos visto la mejor versión de Iker. Bueno. Pero. Tampoco ha hecho nada especialmente mal Iker. No. Es lo que hablamos con las diferencias. Este ha sido mucho más apretado. Las diferencias del el partido de Borja con Iván. Iván no ha hecho mal partido. No. Lo que pasa es que no le ha dado muchas opciones. Es al final por lo que tiene que pasar Pascal. Así es.
Pascal tiene que seguir jugando así, intentando ser valiente, agresivo delante. Sí, además mentalmente es muy importante llevarte este primer juego cuando estás haciendo algo que no está previsto. Es decir, cuando vas ganando al favorito, es muy importante aprovechar estas bolas de juego, el habérselo llevado, porque si no, ya es un miedo que vas a tener el resto del partido. Ya si has ido por delante y le pierdes, aunque vayas por delante en los siguientes juegos, ya es como... Espera que se me va a complicar, sí. Otra vez. Otra vez me va a remontar. Es psicológicamente es muy complicado. Bueno, veremos a ver qué es lo que le dicen a ambos jugadores. Una final más entre las dos academias, batalla de academias entre sí. Santiago y Barcelona. Sí, ahora mismo está claro que son los dos puntos de más nivel. Sí. Cataluña siempre ha tenido un nivel altísimo, pero bueno, la Academia de Víctor ahora digamos que lo ha concentrado. Sí, bueno, la Academia, de todas formas, la Academia de Víctor es una academia también, bueno, las dos son internacionales, ¿no? Sí. Quizás lleva algo más de tiempo como Academia Barcelona. Sí, Víctor, sí, por Barcelona. Se ha enfocado mucho en eso. Sí, por Barcelona ha pasado jugadores de mucho nivel, sí. Ha habido... Estuvo incluso de Suki, pero, sí. Pero bueno, ha habido jugadores tanto sudamericanos como hindúes, pakistaníes. Sí, gente, han estado top 100, top... Eso es, gente de mucho nivel. Y bueno, la academia de Borja es más reciente, pero bueno, sí que apunta a tener un recorrido muy interesante. Sí, desde luego que este año ha sido un año de prueba y de ver a dónde pueden llegar y está claro que van a seguir pasando jugadores. Hay mercado para los dos. Yo creo que es muy bueno para el Escuas en España. Sí. Es un escaparate muy bueno. Que sirva como escaparate, pero... Como decíamos antes, las pilas no las tenemos que poner las escuelas en todas las federaciones para que esto siga y que el futuro, sí, del Escuas no se muera. Sí, porque ahora mismo si lo analizas, tenemos Santiago, tenemos Barcelona, hay... Valencia. Estamos aquí en Valencia. Sí. Es una escuela quizás de menos nivel, pero bueno... Sí, sí, por lo menos es una escuela con continuidad y que consigue jugadores de cierto nivel, igual no jugadores profesionales, pero sí jugadores de un buen nivel. Y hay que destacar también el trabajo en Andalucía ahora mismo en Fuengirola y en Granada. No sé si ha pitado en OLED. Sí, no. Vale, LED. No, es un LED. Sí, LED 0-0. No, bien LED. Claro, es que por la explicación que le estaba dando, mi sensación era que le decía no LED porque se había equivocado de línea de yo estaba de entendiendo parabola. Eso. Sí. Entonces, luego de repente dice que no, que ha sido LED. Entonces, claro, Iker no entendía nada. Bueno, sin más. Sí, lo que comentaba, que también es de destacar el nivel que hay ahora mismo tanto en Granada como en Fuengirola. Sí. Esta semana se ha visto con los hermanos Martín. Y bueno, no están por aquí, pero... está Augusto. Sí, no, se ha hecho en falta Augusto. No sé dónde estará. O si está compitiendo por ahí. O quizás está lesionado, no lo sé. No lo sé. Tengo un tiempo sin seguirle la pista. Pero bueno, el tema que comentabas es que, por desgracia, el nivel se está concentrando en sitios muy concretos y está dejando muchos vacíos. Sí, creo que lo comentaba. Qué grande jugada. Muy buena bola. Lo comentaba antes con Víctor Monserrat, que me lo decía. Dice, ¿niños? ¿Hay niños? Pues no hay tantos niños, por lo menos a nivel de competición. ¿Cuántos sub-15, sub-17 sí. hay en el Campeonato de España? Yo... 20. Sí, aparte es que hay que analizar un poco. O sea, lo primero, tienes comunidades prácticamente en las que el Escuas es inexistente, como puede ser Extremadura, Aragón...
Bueno, Castilla-La Mancha. Bueno, sí. Que... No, quiero decir, a nivel de escuela, estaba pensando yo. Sí. Quizás no. Creo que no sí que hay... tenía una pequeña escuela en Cuenca, pero bueno. No, sí que lo están empezando a mover, eso sí que lo sé, pero. Eso pero bueno, es. Que salgan chicos. Claro, pero yo, por ejemplo, conozco un poco más la zona del norte de España y si tú lo analizas, la mayor parte de los mejores jugadores de Euskadi, Navarra, Cantabria, Asturias. Pasan de 40 años. Sí. Y, si no más. Y sé que se está intentando pues eso, en Navarra, en Euskadi y demás, crear escuelas, pero bueno, el problema de las escuelas es que si no tienen continuidad, sirven de poco. Y el problema es que aún teniendo continuidad es muy complicado, porque el volumen de niños a los que puedes entrenar es muy escaso. Claro. Claro, lo comentábamos alguna vez. En todos los deportes se acaba abandonando un porcentaje alto de gente. Pero claro, tú en el fútbol, si tienes 500 niños, aunque lo deje un 80%, te quedan 100. Ya. Yeah. Pero es que en el squad, si tienes 7, pues. Yeah. Si lo deja un 80%. Pues si te queda uno y medio. Sí, te queda uno o dos. Entonces es muy complicado. Nosotros lo hemos visto aquí, que comentabas antes, la escuela de Palencia, muy, muy bien promovida por Héctor Alba. Es que hemos visto pasar a mucha gente y mucha gente que pensábamos de este chico como siga jugando me va a ganar y este chico va a jugar muy bien, pero ya pasan los años y la gente se va y bueno, ese pero es el problema, que no hay continuidad. Van quedando ahora mismo. Sí que es verdad que no es una barbaridad, pero bueno, las instalaciones, lo que dices tú, no dan tampoco para tener muchos más niños. Ese es el problema. En tres pistas no podemos meter a 500 niños, como tú decías, claro. Igual que pueda tener una escuela como el Palencia de fútbol. El problema que tiene el squash es que tanto a nivel de escuela como a nivel de espectadores en un partido tiene unas limitaciones muy grandes. Sí, porque vale, sí, puedes hacer un campeonato de España con pista de cristal y hacer gradas, pero claro, el presupuesto también es el que es, entonces claro, eso es una locura. Sí, pero y luego además es a lo que vamos, aquí no te puedes plantear algo en un gran estadio, porque tú fíjate en el tenis, con una bola mucho más grande, que ya en los estadios estos de 15-20.000 personas. Ajá. Está bien trabajado el punto. No, está muy bien. Es la bola que había que hacer. La ha fallado. Bueno. Eso en el tenis, en los estadios grandes, yo creo que la gente que está en las gradas de arriba prácticamente no tiene que ver la bola. Yo te lo puedo decir que he estado este año en Madrid, en el Mutua Madrid Open, y como cogí una entrada pues un poco más barata, digamos, sí, pues lo vi desde arriba, desde una esquina. Se ve, bueno, se ve, pero claro, estamos hablando de un estadio de, no sé cuántos espectadores tienen, son 40.000 o 30 y muchos mil, bueno, no sé. Sé, es un estadio bastante grande, el Mutua, y pues ya cuesta verlo. Claro, estamos hablando de que la pelota de tenis es bastante más grande que la de squash. Sí, sí. Plantearte algo así en el squash, aunque pusieses gradas... Ya se hizo en el British este que hablábamos lados, antes. Pero aunque pusieses gradas ya. Por los cuatro lados de la pista, que puedes aspirar a 600, 800 espectadores. No, alguno más, pero sí, pero bueno, pongo que sean 2.000. Que puedan conseguir, que no sé si lo sabrá, en los torneos que han hecho en Egipto, por ejemplo. Sí, pero lo ves. Incluso cuando se hacen torneos en Inglaterra, que tiene una gran tradición y ves todo lleno en los clubes, pero... Sí, eso, luego vas a otros sitios y no está tan lleno. Ves una grada y gente asomada en un balcón, ¿no? Y eso, ¿para cuánta gente te da? Ya. Es triste, pero es así. No abarcamos... Mira que tienes 80, 100 espectadores. Muy, muy complicado. Sí que es verdad que a nivel visual en televisión, con la plataforma de Squash TV... A nivel televisivo ha mejorado, es absolutamente espectacular. Ha mejorado muchísimo. Quizás para mí, que se siga cobrando y que se suban precios y demás... A ver qué dice ahí. Para mí Pascal se ha salido. ¿Es Stroke? Para mí sí. Sí. Bueno, en el momento quizás... En el primer momento igual si volea la bola, sí que es verdad que Pascal... Sí. Se sale muy rápido, ¿eh? Sí, pero Iker ya estaba preparado ahí, yo creo. Es una bola muy mala. Pascal no,
No ha dicho nada más. Pues es lo que hablamos, que se ha mejorado mucho. Quizás es verdad que si quieres que la gente lo vea y subes los precios y lo haces una plataforma privada, me parece tremendo que se haga así, porque no se va a conseguir que lo vea la gente nunca. Sí, es muy complicado. Tienes que, de alguna manera, que lo pueda ver más gente, que pueda salir la televisión pública quizás, de vez en cuando, en algún torneo. Es que no sale casi nada. En Teledeporte alguna vez ha salido alguna cosa, pero hago un reportaje, sí. No sé si es por cuestión de económica, no sé cuál es el motivo, pero... Muy bien, ahora Iker. Pero es también quizás muy importante que se vea y que la gente vea la espectacularidad del juego y demás, ¿no? Que en la tele es una pasada. Sí, por supuesto es mejor verlo aquí en directo. Pero... Es una pena, igual que pasa con el tema olímpico, nosotros que somos amantes de este deporte sabemos todo lo bueno que tiene. Es un deporte alta. Un deporte absolutamente espectacular, es un deporte muy exigente, es un deporte increíblemente saludable. Sí, sí. Pero también tiene otros hándicaps que hacen muy difícil comercializarlo, profesionalizarlo y definitivamente hacerlo un deporte popular. No, desde luego que es un deporte, es tan exigente, aunque sea hasta a nivel amateur, es tan exigente. Claro. Que realmente... La gente que no le guste la caña, como digo yo, pues le tira un poquito para atrás. Sí, o sea... y luego tenemos la comparativa reciente con el pádel. Es que, claro, tú piensas que en el pádel, por ejemplo, un entrenador de pádel, aunque no tenga mucho nivel, ahora mismo está en la demanda que tiene, que puede entrenar profesionalmente a pádel. Sí, sí, eso no es el squash. Es muy complicado. Sí, pues aquí ahora mismo que entrenen profesionalmente a pádel, si no me equivoco, hay tres personas en toda España. Ascuas, sí. Sí, Xavi, Blasco, Víctor y Jesús, que son quizás los únicos que se pueden decir que se dedican profesionalmente. Bueno, Oriol quizás también. Sí, pero son casos contados. Sí, Tino Casas también puede decir que al final él hace muchas cosas para el squash, pero... Eso es, ya sea en formato campus, sí, bueno, entrenador personal con academias... Vive como entrenador, organizador de eventos y demás, entonces, bueno, pero que sí, es muy difícil, es muy difícil. Porque al final es muy selecto y puedes abarcar a poquita gente, entonces, si quieres dedicarte a esto, los precios, lógicamente, no van a ser baratos. Es que el problema cuando tú montas cualquier tema, porque a ver, si tú tienes simplemente una escuela municipal y... Muy buen punto. Ah, qué pena ahí. Muere. Muy bien. Qué gran cruzado. Muy bien, Pascal, ¿eh? 5-7 para Iker en este segundo juego. Pascal se agarra a ver qué... Sí. A ver cómo... Lo que comentábamos, si tú simplemente tienes una escuela municipal o algo pequeño, pues, claro, lo primero que como no es tu dedicación, le puedes dedicar el tiempo que le puedes dedicar y puedes sacar jugadores, pero es muy difícil. Lo primero es muy difícil sacar muchos y es muy difícil sacar gente de nivel alto. Sí, sí. Pero es que es muy complicado dedicarse profesionalmente al squash, tanto como jugador como entrenador, porque... No está bien remunerado. Eso es. Lo primero, como jugador, los premios. Hay que jugar muchos torneos para poder vivir de ello y conseguir grandes resultados. Pero es pues que además, como entrenador, te dedicas a un mercado muy pequeño. Claro, es que. El mundo es así, es injusto. Nos vemos por masas y. Dos chapas de Pascal, 9-5. Recientes, y 9-5 ahora para Iker, que se le pone de cara a este segundo juego. Partido largo, ¿eh? Sí, sí, sí. Partido largo. Sí que es verdad quizás que el ritmo de juego ha bajado un poquito en este segundo juego. Sí, porque si no era insostenible. Sí, ha habido puntos que decías, van a romper la bola. O sea, no se puede pegar más fuerte a esto.
Parece que te han oído. Buenísimo. Y... muy bien, ahora Iker. Derecha 15, bola de juego. Bueno, vamos a ver si es capaz Iker de cerrar pronto el juego. Yo creo que no. No le. Quizás. Juego para Iker. Sí, bueno, la bola la ha pasado. Sí. Nolet. Juego para Iker. Veremos, a ver, este es el juego. Ya después de. Después de haber tenido cierto desgaste este tercer juego, a ver cómo. Cómo lo gestionan ambos jugadores. Pues en este caso no sé. Yo veo más complicado el lado de Pascal. A pesar de que está jugando un gran nivel. Iker está más acostumbrado a este tipo de partidos. Se ha jugado partidos maratonianos, la verdad. A priori es el favorito. Y yo creo que, bueno, pues después de haber empezado perdiendo y conseguirlo igualar, yo creo que Iker va a entrar a morder, a llevar un poco la iniciativa. Y además con esa mentalidad de. Tú sabes, cuando a alguien le has ganado casi siempre o habitualmente le ganas, sabes que si te consigues poner un poquito por encima, la barrera mental es todavía más grande. Sí, 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 sí. Eso es. Está claro que al final en el caso de Iker, que le ha ganado siempre, tienes, entre comillas, esa tranquilidad o no sé si seguridad de que le puedes ganar, sabes cómo ganarle. Pero, claro, de repente te has encontrado con un Pascal distinto. Porque igual sí. Que lo estamos viendo tú y yo y que lo sabe, no, lo está viendo, a ver, está claro propias que, carnes. Está claro que... Y eso también te da miedo, ¿eh? Está claro que Pascal está jugando a un nivel tremendo y yo creo que eso a Iker le ha sorprendido un poco en el primer juego. Pero una vez que consigues igualarlo, ya dices... Bueno, vale. Sí. 0-0 otra vez. Está a nivel más alto, pero sigo teniendo confianza que yo soy favorito. Bueno, entran en la pista... Veremos a ver si no baja físicamente ninguno de los dos, porque bueno, ya sabemos que Iker es un animal. Sí, además yo creo que hoy, bueno, como comentábamos, tres partidos en un día es complicado, pero de momento... No ha habido ninguno de los dos que haya tenido un partido para que sufran ahora cierta merma por lo anterior. Yo creo que... Como mucho Pascal podría notar ese juego más ajustado con Nilo, pero bueno. Y creo que ni eso, por lo que he visto yo, no ha habido mucho más. Pero Iker, lo que hablábamos, Iker lleva sin competir y jugar partidos de competición tiempo. Bueno, Pascal tampoco es que salga a competir, ¿no? Pero sí que es verdad que la confianza de un jugador profesional o de cualquier jugador es... Te lo da la competición, ¿no? Te lo da el jugar partidos, el si encima tienes buenos resultados, por supuesto, llegas con muchísima más confianza, ¿no? Pero como no lo ha tenido, pues bueno. Sí, pero por un lado tienes eso, pero también tienes que igual precisamente Iker... Muy bien. Te engañó. Igual Iker precisamente por llevar tiempo sin competir viene con otro hambre. Y eso también puede sí, jugar a tu favor. Sí, porque al final tienes muchas ganas, llevas tiempo sin competir, sin entrenar bien por la lesión. Y sí, también lo que dices, viene con muchísima ansia. Ahí que además le gusta jugar mucho por España. Se lo toma muy, muy en serio. Y estos no les gusta jugar ni no les gusta perder ni en las cartas. No. Eso está claro. No nos gusta perder a nosotros, somos jugadores amateurs. Sí, sí, no quiero saber lo que tiene que ser siendo profesional. Ahí bajan un poquito el ritmo, muy buena bola de Pasqui. ¡Oh! Tremendo. Increíble. Tremendo. Faltaba un poco eso también, quizás, ¿no? Ser un poco más valiente, ser un poco más creativo. No siempre jugar tan recto, quizás. Y... Sí, pero, a ver... Por supuesto, o sea, esa bola era perfecta. Esa bola es absolutamente maravillosa, pero... No siempre van ahí. Pero la magia es magia porque es poco habitual. Bueno,
Pero eso te da también seguridad en tu juego, quiero decir, te da cierta confianza, ¿no? De he hecho un golpe arriesgado, lo he metido, bueno. ¿Por qué no lo vamos a seguir intentando, no? Por supuesto, si haces cuatro dejadas y metes tres o cuatro chapas, pues a lo mejor se te quita las ganas de hacer dejadas. Es a lo que voy, quiero decir que se te da confianza al meter una buena bola. Es increíble, ahora lo he visto en ese golpe, la capacidad que tiene Iker para sacar paralelos en el drive, aunque la bola le haya pegado. Ah, bueno, aunque le haya pasado, sí, sí. Se flexiona perfecto y la saca increíble. Bien. Esto es lo que decíamos, esto favorece a Pascal porque todo lo que no sea ahora mismo marcharse en el marcador para Iker, son todos señales que a Pascal le dicen, venga, sigues ahí, seguimos el partido. Vamos a trabajar. Echado de menos a quizás a Bernat también en este torneo, no sé si tú sabes quizás por qué no ha venido. Vi que jugaba un $12,000, ahora no me acuerdo. No, porque suele venir, por eso un torneo que no se suele perder. Le gusta mucho la tortilla de la encina. Sí. Y no se lo suele perder. Sí, de hecho fue finalista en la última edición de 2019 que ganó Carlos Cornes. Sí. Fue muy buena final. Sí. Siempre peleada. No dejan indiferentes nunca a nadie, no, ninguno de los dos. No, además, en este caso tanto Bernat como Carlos, dos jugadores muy creativos. Sí, da gusto verlos jugar a cualquiera de los dos. A mí Bernat siempre me ha gustado mucho desde que lo conocí de junior y para mí tiene una calidad exquisita. Sí. Quizás le falta un poco de ser un poco más regular, ¿no? Más consistente en el juego y más, pero es indudable. Sí. A ver, ahí muy buena bola. Ahí va un poco también el carácter de cada uno. Iker y Edmond, por ejemplo, tienen quizás un carácter más sobrio, que en este caso yo creo que dentro de la pista juega en su favor. Bernat es un gran tipo, pero le ves que se deja llevar más por las emociones. Sí, es muy visceral, ¿no? Es la palabra, quizás. Sí, y eso dentro de la pista es complicado. Ya le ha jugado malas pasadas en el pasado, en ciertos torneos. Además, sí. Luego también lo que decimos, a todos nos gustan los jugadores espectaculares y ofensivos, pero es mucho más fácil tener continuidad siendo un jugador más... Bolón. Qué bien lo ha hecho Iker. Es más fácil tener continuidad y ser constante cuando eres un jugador con un patrón de juego un poco más conservador, digamos. Sí. Porque al final cuando eres más ofensivo dependes de una cierta inspiración, de que las bolas ese día te entren, porque estás jugando en un margen muy pequeño. Claro, al final estás en el filo de la navaja siempre y eso, pues, lo dices tú, el día que la magia está de tu lado, pues genial. ¡Ah! Muy buena reacción de Pascal. Buen punto. Buena recuperación los dos. Buen globo. Esta bola que se ha sacado Pascal de encima en el medio era muy complicada. Sí. Le está haciendo daño ahora, está empezando a hacer mucho más el boost Iker, sí. Igual que lo hace Borja. Iker hace muy bien ese boost también. Y le está haciendo daño, le está haciendo trabajar por lo menos. Sí. Los dos lados, y no es mala. Es curioso, el boost de Borja duro. Quizás es un poco más blando, el boost sí. De Iker es... Sí, más directo. Es directo, pero es sí, curioso porque... Para mí es un LED normal. Sí. La bola está lejos de... De él. El boost de Iker es curioso porque templa mucho la bola. Parece que se queda en el aire durante unas décimas de segundo. Yo creo que de todas formas que Iker además le pega muchísimo más plano. Yo creo que le pega muy plano, en general a la bola, le pega muy plano.
Y Borja sí que será que la acomoda, la duerme un poquito más. Sí. Y la bola tienes que ir a desenterrarla, como las dejadas de Iván Flores, que por cierto desde aquí le felicitamos por su victoria en el Campeonato del Mundo. Creo que más 45, ¿verdad? Si no me equivoco. Más 40. No, más 40. Neil, es verdad, era Neil el que ha jugado la final más 45 que el hombre ha perdido. Así que enhorabuena a los dos desde aquí si nos están escuchando. Sí, la verdad es que bueno, son unos resultados. Sí, la verdad es que increíbles. Sí, que es verdad que nos decían aquí que el rival de Neil era muy difícil. Y así ha sido. Sí, es un jugador sueco, creo que es profesional, Christian Drakenberg, y era muy complicado. Sí, en el caso de Iván sí que he visto que ha sido un 3-0, el último creo que ha sido 11-9. Y a Iván le he visto muy sólido. Lo que he visto del último juego, muy sólido. La verdad es que, oye, pues les damos la enhorabuena desde aquí. Muy bien, qué rápido. Mueva. Muy bien. Es lo que hablábamos. La bola ha sido buenísima, pero lo que la hace definitiva es cómo reacciona Iker. Claro. Es que lo hace tan rápido que cuando tú quieres arrancar, la bola ya da el segundo bote. Sí que es verdad que le ha jugado muy inteligente, porque le ha jugado al cuerpo, que se le ha quitado muy bien, pero sí. Enseguida ha estado Iker rapidísimo. Es que el tema de estos niveles ya no solo es la calidad de bola, que es altísima, es la velocidad a la que son capaces de hacer las cosas. Claro. Porque la anticipación, la reacción es clave. Cuando a ti te tiene una bola muy rápida y tú eres capaz de cortarla, es que al otro le dejas muy poco margen de reacción. Buah, buena bola. Buah. Muy bien. Increíble. Uy. ¿Qué cuatro bolas ha metido Pascal y qué cuatro bolas ha cogido Iker? Se va. No. Vaya puntazo, ¿eh? Tremendo. ¡Ah, oh, qué pena! No fue al Nick, pero fue muy buena bola. Aquí... Han sufrido los dos, ¿eh? Sí, pero yo aquí veo la diferencia más palpable entre los dos y es que la capacidad de coger bolas de Iker... No te voy a decir que sea infinita, pero casi. Ya. Sí, porque yo creo que no ha habido puntos de bolas de Pascal, quitando algún nick rodado que hemos visto, lógicamente, sí. Porque no haya llegado, sino ha sido más por errores, de uno y de otro. Sí, por error o quizás ha habido varios paralelos ahí que no... Sí, bueno, se le ha sacado. Bueno, bueno, este... Pero no porque no llegue. O sea. No, no, es... Sí, que vamos. Es tan difícil hacer que no llegue una bola. Ojo, Pascal, lo que estamos diciendo, está jugando un nivel y está increíble, muy sólido. Grandísimas bolas. Muy sólido, pero... muy constante, no se está marchando, no se le está yendo como otras veces que hablábamos, ¿no? Los errores y demás. Vamos, me está gustando mucho la versión de Pascal, sí, hoy. Pero lo de Iker recuperando bolas es de otro mundo. No, esta bola no está mal, tampoco. Madre mía. Además, cuando le pega así de duro, le mete muchísimo peso a la bola. Es buenísima. Madre mía. Wow. Inteligentísimo. Tremendo. Iker. Tremendo. Increíble. Tremendo, muy bien. Qué daño. No me gusta, pero qué daño hace el golpe al medio, ¿eh? Sí. En los momentos que... A ver. Es un golpe que no puedes hacer muchas veces, pero... Sí, ahí la pilla contra pie totalmente, sí, entonces... Sí. Era el golpe que había que hacer, muy bien. Bueno, muy bien los dos, ha habido... Vamos... ¿Cómo van mucho ahora? Nivel en este punto, 7-4 para Iker. 7-4. Bueno, está la cosa ahí todavía. Desde luego que este juego es importantísimo. Muy... Para ambos. Se ha muerto la bola. Además, el tema es que lo ha escondido muy bien. Porque sí. La clave, aparte que el Bous. Sí, ahí no ha arrancado tan rápido. Ha sido muy bueno, eso es. Es esa décima, dos décimas de segundo más tarde que hacen que no llegue a la bola. Hablábamos. Es tan importante el tema del engaño. Lo hablaba antes con Víctor, que
el aguantar el golpe, como lo ha hecho Borja antes, ¿no? El buscar ese contrapié del jugador para que no llegue. Para... Ah, una pena ahora. Se falló. Es que al final, claro, estás jugando con estos niveles, estás jugando con tu rival, tiene un nivel físico que ya no vale con ajustar la bola. Es que tienes que buscar tú anticiparte para quitarle ese tiempo y buscar engañarle para que reaccione más tarde. Claro. Porque si no, claro, simplemente cometer una bola buena no vale. Tú ahora mismo a tanto a Iker como a Pascal, salvo que la bola ruede, él en la T le puedes tirar la bola donde quieras, que va a llegar. Y le da igual. Va a llegar sin ningún problema. Sí, sí, sí. Y lo estamos viendo. Eso es. Tienes que hacer ese más, ese plus de engaño, de anticipación, para que verdaderamente le haga daño. Eso, o que la bola sea absolutamente perfecta. Ah, bueno. ¡Qué pena! Pero bueno, buena bola. Muy bien. O sea, la bola se engancha ahí en la esquina, pero es un golpe muy bien ejecutado por él. Sí, 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 sí. Aguanta, la pega en el momento justo y... De hecho, le ha roto un poco las piernas porque iba y que Pascal iba como hacia el otro lado, le ha hecho lo obligado. Y ha buscado el ángulo exacto para la bola. Me claro. Buenísimo. Ah. Madre mía. De verdad que me encanta que esté el micro dentro de la pista porque sí, se escucha el esfuerzo de los jugadores, las pisadas fuertes cuando van adelante y todavía le hace más, mucho más intenso y más fuerte el juego. ¡Ole! Madre mía, qué pose de Pascal. Y vaya plancha. Sí. Puntazo, ¿eh? Entonces, bueno, otro recurso más para incrementar la capacidad de Iker para coger bolas. Sí, ahora ya te hace planchas también. Y yo creo que no, o no la... Oh. La bola no es muy buena para mí. Yo estaría más por el stroke. Sí, además es que Pascal no se ha salido. Y como que se ha rendido. Sí. Yo creo que él mismo sabía que era stroke. Hay veces que las decisiones se ven más en la cara de los jugadores... Sí, bueno, sí que es verdad que la ha encajado muy bien. Bola. La ha encajado muy bien Iker, ¿eh? Tú, sí, pero me refiero, tú... Hay veces que si esperas medio segundo, la decisión no la tienes que tomar tú. Ya te la dan tomada, porque ves que uno se va para un lado, el otro para otro, un poco la actitud. Sí, lo que dices tú, ya lo estás viendo. ¡Uf! Increíble. A lo que ¡qué vamos, rápido! Es un gran paralelo. Pero ese paralelo... no es definitivo si no se anticipase de la forma en que lo hace. Sí, es un paso fuerte como hace, ¿no? Qué fuerte llega con la pierna. Madre mía. Muy duro. Esa es. Eso es. Es que... Yo creo que ahí es una de las grandes diferencias que tiene, sí, 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 que tiene esta gente. Ah, mira, una pena porque haya demostrado lo rápido que es, cómo se anticipa. Eso es, en este caso es lo que está marcando la diferencia, diciendo que Iker vaya por delante, porque esa velocidad no solo repercute en coger más bolas, es que hace que a ti te falte tiempo para cogerla. Muy bien, Iker bueno, acabando con mucha confianza. Iker 2-1 arriba, el partido se le pone muy de cara. Sí que ha habido puntos duros, que han sufrido los dos, sí, físicamente. A Pascal le veo muy bien aún así, o sea, le veo muy entero. Yo creo que ha hecho un gran trabajo físico y táctico, sí, para este torneo, la verdad. Me alegro de que esté ahí porque siempre lo hablábamos, ¿verdad? Que en partidos de estos no sí, se desarrollaba su juego como debería. Y a mí me encanta ver que le plante cara a un 18 del mundo. Sí, sí, desde luego.
Desde luego, sea como sea este cuarto juego, de momento Pascal se puede ir contento porque yo personalmente, y llevo muchos años viéndole en el circuito, yo es el nivel más alto al que he visto jugar a Pascal. Sí, sí, sí. No tengo ninguna duda. O sea, porque yo otros partidos que le he visto con Iker, pues eso, igual unos cuartos de final de Campeonato de España. Había grandes diferencias. Podías ver, Pascal siempre ha sido un grandísimo jugador. Sí, sí. Y sí, le veías que estaba un poco por debajo, pero plantaba cara, igual un 3-0 de 40, 45 minutos, bien trabajado, pero no lo de hoy. Ya, es que hoy ha entrado como con intenciones de ir a por el partido. Sí, sí, de llevar más la iniciativa, de llevar el ritmo. Es que puede hacerlo, o sea, al final es un jugador que puede hacerlo, o sea, no tiene cualidades para poder hacerlo. Sí. Sí, yo, mira, de hecho me acuerdo de la primera vez que vi jugar a Pascal. Yo creo que era uno de mis primeros torneos junior. Yo jugaba sub-17 y Pascal jugaba sub-13. Le sacarías como dos cabezas o tres. Sí, porque además Pascal era muy pequeñito. Era muy pequeño. Yo lo he visto en vídeo cuando jugaba con Aitor y... Es la segunda vez que se gasta la cancha. Uno, tercero. No sé qué ha pasado. Creo que le dicen que es la segunda que llega tarde y que le quita un punto. Robertino le ha querido sancionar con un punto por entrar tarde a la pista. Y claro, Iker se queja de que no le ha avisado. Este tipo de cosas normalmente. Se avisen una vez. Sí. Si la segunda lo vuelve a hacer, pues lógicamente le puedes quitar un punto. Eso es. Y es lo más justo. No quitar un punto directamente. Pues sí, parece que mantiene su decisión de quitarle un punto directamente. Sí, sí, en este caso creo que está el propio Pascal. No sé si era partidario ya es algo personal. Sí. Ha habido ahí un cruce de miradas interesante. Iker es un tío que mantiene la compostura. Sí. No, pero la ha encajado. En este caso el propio Pascal decía que no le daba importancia, que 0-0 y ya. Sí, 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 Pascal le ha dicho, venga, hombre, que no... Lo cual es un gran gesto por parte de Pascal también. Sí, desde luego. Desde luego, porque no es para darle importancia. Otra cosa es que Pascal le haya afectado porque es la segunda vez y entra un minuto tarde. Pero como no es así, yo pienso que pues Pascal bien hecho. Es demoledor. La fuerza con la que llega Iker adelante. Es que... Hace gestos, no sé si con la pierna, que quizás que en la que tuvo una lesión. Cuando tienes una lesión, yo creo que después es como que vienen los fantasmas todo sí. El rato a verte. Juegas un poco condicionado mentalmente. Sí. Cuando notas algo, ya piensas que es de eso y... Vale. Bueno, es... Comentábamos antes de estar al 100% o no. Es que cómo no va a necesitar Iker estar al 100%. Para llegar con esa intensidad y con esa fuerza a las bolas. Derecha 2-1. Porque tú le ves cuando llega adelante, o sea, la capacidad que tiene para pegar esos paralelos es que es tremendo. O sea, ya. Es que hay que llegar con una intensidad y una fuerza desmesurada. Y es un paso, lo que dices tú, como un resorte y luego lo que dices tú y pegarle fuerte. Pero, y pegarle con intención de que muera atrás. Pero además esto habla de la capacidad física que hay que tener para ser jugador profesional de squash. Es que tienes que llegar con esa fuerza y no solo quedarte parado, sino tener la capacidad de volver. Porque lo normal es que si vas con esa fuerza te dejases llevar como un tren sin freno. Eso es si te dieses con la cabeza en la pared lateral. Y ser capaz de ejercer toda esa fuerza y no solo pararla, sino hacerla volver hacia atrás es tremendo. Sí, tienen muelles en las piernas.
pero son muelles que no se agotan, porque es lo que hablamos, seguramente en potencia un corredor de 100 metros sí. tenga una potencia de piernas para salir más rápida que Iker, pero es que él es capaz de hacerlo rápido y hacerlo duradero, o sea que ¿cuántos splits de eso puede hacer? Miles casi, sí. En un partido. Flexionar las piernas y flexionar las piernas durante... Ha bajado un poquito el ritmo. Sí, pero además, bueno, en este caso, por ejemplo, hay... Muy buena bola. Muy buena bola. Ahora sí que un par de fallos de Pascal. Está trabajando bien los puntos Iker, pero bueno, esos fallos pueden marcar la diferencia. También hemos visto que bueno, esa decisión que a veces te puede afectar más a nivel psicológico que lo que suponga el punto en sí, Iker de momento lo ha sabido sobrellevar sin mayor problema. Cómo aprieta ahí, ¿eh? Sí. Qué fuerte se hace con él, sobre todo en el revés. Mete muchísima presión con la bola de revés, sí. Es que es una centella, Iker. A ver si volvemos a ver a Iker de esa racha de torneos que tuvo, creo que fue el Motor City. Hubo dos sí. o tres torneos que hizo. Sí, ahí acabó cuando... jugando una final con Marwan, puede ser, o semis, o final con Marwan. Sí, hizo una final con Marwan en Wimbledon, que ganó a Mosada, a Weistro. A Selby. O... Sí. Desde luego, yo creo, además, Iker todavía es un jugador muy joven, tiene 26 años. Yo creo que a Iker le llegaremos a ver más alto que su mejor ranking, que ha sido el 18 por el momento. Yo creo que le llegaremos a ver más arriba. ¿No ha pedido? No lo sé, pero para... Ha dicho no let y ha dicho no pedí. En caso de que lo hubiese pedido, me parece que está bien dado sí. el no let porque... Me ha extrañado que no fuera por ella. Tampoco ha sido una bola tan definitiva, quizás. No, pero el tema es que la interferencia es muy lejos de la bola. Ya. Muy lejos. Para mí es lo... Sí, lo que marca la principal marca el... No sé cómo vamos en el marcador. No sé si no lo tengo delante. No sé si es 2-3 o 2-4. Dos, tres me dicen por aquí. Muy bien, muy bien, Pascal. Ha matado la bola, segundo sí. bote de atrás. Imposible de llegar. Casi imposible de llegar porque estaba cerca. Sí, además lo he hecho muy bien porque son de esas bolas que dudas, la pido, no la pido, me van a dar stroke. Y como tienes duda, la acabas jugando. Y a veces sueles hacer una. Sí, y una muchas mierda. Veces se comete el error y lo ha hecho muy bien. Sí, la ha arrinconado además y pocas opciones ha tenido. Muy bien, Pascal, ahora. Dos puntos muy rápidos. Sí, esos vienen muy bien, ¿eh? En este caso, después de dos errores, un punto más trabajado y otro más corto, pero cerrados con grandes golpes por parte de Pascal. Es a lo que vamos. Ya con ventaja juegos para Iker, si se pone por delante en este cuarto, es muy complicado para Pascal. Entonces, bueno, ya. El por lo menos estar igualados o estar un punto por encima es la clave ahora mismo para Pascal. Sí, te da la vida.
porque como Iker se marche 2-3 puntos, será muy difícil. Es difícil de gestionar psicológicamente y luego que es muy difícil que Iker deje pasar una ventaja así. Qué bien, qué bien. ¿Te das cuenta cómo le hace pasar por delante? Sí. Y aún así ha llegado, ¿eh? Sí, sí. Muy alto el globo. Daño, daño, muy buena bola, otra vez buscando la esquina trasera que es tan traicionera, pero hay que buscarla para que lo sea. Bueno. Bueno, ahora un error no forzado de Pascal, un poco, es un poco ansioso por acabar el punto. Está haciendo mucho daño ahora. Iker a Pascal aquí en el lado del revés. Muy bien, ahora. Buen globo. Una pena. Esas bolas sin peso al final. Hay que hacer algo con ellas, se pega. Y se la queda enganchada la raqueta. Bueno, 6-4 para Iker Pajares. Nos ha ausentado Jorge un instante. Vamos a ver si Pascal consigue hacer algo. Bola al medio que provoca el stroke. Para Iker, 7-4. Se le escapa y se le pone muy de cara a Iker el encuentro. Muy buena bola ahora. Muy bien. Está jugando impecable, una profundidad muy buena en ambos lados. Bueno, era una bola que antes le entró en el otro lado, en el lado del revés, esta vez no entró. Bueno, otra chapa, mucho error, una pena. 10-4, 6 bolas de partido para Iker Pajares. Castiga en el lado del revés. Muy bien. Y cierra el partido. Iker Pajares. Muy buena semifinal entre ellos dos. Se conoce muy bien. Se felicitan. Partidazo de los dos. Jorge, vas a hablar con el ganador, Iker, a ver qué nos cuenta.
¿Qué tal, Iker? Bueno, perdona que te demos guerra a estas horas y después de la intensidad del partido, pero bueno, antes de nada, enhorabuena y encantados de tenerte de nuevo por aquí. Gracias, profe. Muy contento de, sobre todo, los tres últimos juegos. Me he visto el Iker de antes, físicamente y técnicamente, obviamente a nivel de movimientos, ¿no?, y desplazamientos aún un poquito lejos de donde estaba antes, pero pues sí que técnicamente, ¿no?, tirar de galones dos partidos y muy contento. Venía con ganas, muchísimas ganas, después de tres meses sin estar, sin jugar. Y hostia, sacar el partido de hoy después de un primer juego duro, con malas sensaciones, contento, con ganas de descansar para mañana. Sí, comentamos también que hemos visto un Pascal, yo creo que es el Pascal de más nivel que yo he visto, por lo menos. Te ha planteado un comienzo de partido muy difícil y aunque tú luego has subido el nivel, ha conseguido aguantar durante bastante tiempo. Sí, siempre Pascal juega buenos partidos contra mí, hace muchos años que nos conocemos, ya desde junior. Y el otro día lo hablamos, me estuvo comentando que mi juego le va bien, me lee bien, siempre hace grandes partidos contra mí, ¿no? Y estoy contento, es un gran amigo, grandísima persona y muy contento que esté a este nivel aún. Comentamos que igual lo que ha marcado un poco la diferencia, bueno, a nosotros no deja de sorprendernos porque no estamos habituados al nivel, es esa chispa, ese punto de velocidad que tienes, no solo de cara a coger bolas, sino de cara a anticiparte a la bola y quitarle esas décimas de segundo a tu rival. Sí, se tiene que tirar de ese tipo de recursos, sobre todo cuando en pistas como estas, calientes, ¿no?, y con chapa alta, los niveles se igualan mucho. Cuesta más definir, cuesta más acabar puntos y son necesarios ese tipo de recursos. Nada, un placer tenerte por aquí de nuevo y mucha suerte para mañana. Gracias, Jorge.